Señor, abre mis labios. Acuérdate de mí, Señor Jesús, cuando llegues a tu reino. Mi culpa, tengo siempre presente mi pecado.
verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador, aleluya. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los barrios mientras el Señor salva a Israel, con una salvación perpetua. Para que vos te avergüences y se conroje, nunca más. Así dice el Señor, criador del cielo y el mundo. Él modeló la tierra, la fabricó. Servid al Señor con alegría. Aleluya. Con sus pueblos.
los Hechos de los Apóstoles, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen.
dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por la resurrección de Jesucristo nos ha dado vida nueva, y digámosle: ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Señor Padre clementísimo, tú que nos has revelado tu plan de salvación, proyectado desde antes de la creación del mundo, y eres fiel en todas tus promesas, escucha con amor nuestras plegarias. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Purifícanos con tu verdad y encamina nuestros pasos por las sendas de la santidad, para que hagamos siempre el bien según tu agrado. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, para que, libres de todo mal, nos saciemos con los bienes de tu casa. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Jesucristo. Tú que por Cristo nos reconciliaste contigo, danos la paz a nosotros y a todos los hombres del mundo. Ilumínanos, Señor, porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres. Pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que diste a Santa Catalina de Siena el don de entregarse con amor a la contemplación de la pasión de Cristo y al servicio de la Iglesia, haz que por su intercesión el pueblo cristiano viva siempre unido al misterio de Cristo, para que pueda rebosar de gozo cuando se manifieste su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con usted. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Reina del cielo, alégrate, y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con ustedes. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días a estas horas, oramos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Hoy especialmente unámonos a estos hermanos peregrinos de Visitaxis a Xodep, que vienen a rendirle homenaje a la Señora del Cielo. Oramos también por el eterno descanso de una de las mujeres que por muchos años prestó servicio en esta casita de la Madre. Socorro Álvarez González, que el Señor la tenga en su santa gloria. Hoy celebramos en toda la iglesia a una gran mujer, virgen y doctora, Santa Catalina de Siena. Su vida estuvo repartida entre la contemplación de Jesús crucificado y el servicio generoso a la iglesia. Esta iglesia en aquel siglo XIV, desgarrada por facciones, plenamente imbuida en el espíritu de Santo Domingo, encontró en el amor de Dios toda la energía necesaria para hacer regresar al Papa a Aviñón. Y desde luego también para hacer comprender a los pecadores lo que significa el llamamiento de la sangre redentora. Hermanos, pues con este espíritu celebremos con gozo nuestra fe, reconociéndonos todos pecadores. Con humildad y sencillez pidamos perdón de todos nuestros pecados. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Que el Señor, rico en piedad y en misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena, al contemplar la pasión de tu Hijo y al servicio de tu Iglesia, concede por su intercesión que tu pueblo, asociado al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé,
que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación, de comer inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado.
Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, nosotros no creemos en un Dios cualquiera. Lo que realmente distingue al cristiano es que cree en Dios amor. Es la imagen más bella, más digna y más humana de Dios. No podríamos aceptar un Dios que no fuera amor. Así es de que de una vez por todas quitémonos esas falsas imágenes que tenemos de Dios como un gran policía que está con la macana a darnos el macanazo si nos portamos mal. O ese Dios que nos juzga, que nos condena, que está viendo. Yo recuerdo cuando era niño, mi catequista en el catecismo nos decía: mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te vas a morir y no sabes cuándo. Y yo sentía: ay, caray, ¿qué pasa? Hermanos, ¿qué imágenes tan falsas hemos metido de Dios en tantas personas, sobre todo en los niños? Pórtate bien, Diosito te va a castigar. Hermanos, nunca usemos esta expresión, que puede ser hasta blasfema. Dios no es el Dios del castigo. Nuestro Dios es el Dios del amor. ¿Eh? Es el Dios del amor. Se deduce que donde hay algo de verdadero amor, ahí está Dios, que solo el que ama, hermanos, ha nacido de Dios, conoce a Dios, que naturalmente tenemos que amarnos mutuamente si es que tenemos que ver algo con Dios. Hemos escuchado en el Evangelio de San Juan este luminoso mensaje de amor puesto en los labios de Jesús mismo. Se insiste en que el amor de Dios se manifiesta a nosotros por medio de Jesucristo. En el amor del Hijo podemos descubrir todo el amor del Padre. Jesucristo es el rostro misericordioso del Padre. Ahora somos nosotros los encargados de hacer llegar el amor de Cristo a los demás, cumpliendo su mandamiento: amarnos como Cristo, que es el amor divino, con toda la generosidad y su ternura, y amarnos con el amor que permanezca. No es un amor cualquiera, pues, mis amados hermanos, el que encomienda el Señor. No solo encomienda, les mando que se amen los unos a los otros. Miren, y el Señor Jesús se pone a sí mismo como modelo. Él se ha entregado por los demás a lo largo de toda su vida, y lo va a hacer más plenamente con su pasión, su muerte en la cruz. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
Este es mi mandamiento, que se amen unos a los otros como yo los he amado. Miren, mis amados hermanos, hermanas, el eco perfecto del amor lo encontramos, pues, en Jesucristo. Cristo es el amor de Dios tejido de entrañas, revestido de carne. Es la expresión humana del amor de Dios. Ha venido para enseñarnos el amor del Padre, amando. Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. ¡Qué amor, mis hermanos! ¡Qué amor! Cristo nos ha amado a la manera de un Dios. Toda la fuerza, toda la intensidad y generosidad del amor de Dios en el corazón de Jesucristo. Habrá que repasar una a una todas las páginas de la Sagrada Escritura, particularmente de los Evangelios, mis hermanos, para detectar las pruebas de este amor. Toda la vida de Cristo y sobre todo su muerte pascual fue una sinfonía del amor de Dios. Un amor tan grande, tan nuevo, tan intenso, que no se sabía cómo expresar. Fue algo que impresionó. Sus discípulos se deslumbraron con tanta luz. Es un amor que salva y que libera. Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es un amor que sana y restablece. Jesús, el divino médico, el buen samaritano. Es un amor que defiende y lidera. Jesús, el buen pastor, el defensor. Es un amor que enseña y que guía. Jesús, maestro y profeta. Es un amor que sirve y que ayuda. Jesús, el siervo, el compañero. Es un amor que entrega y comparte. Jesús, el hermano, solidario con nosotros, en todo, menos en el pecado. Es un amor que intima y conforta. Jesús, el amigo, lo escuchamos hoy. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Jesús, el amigo, el esposo. Es un amor que se da y se entrega. Jesús, madre y padre. Es un amor que vence y resucita. Dios, Salvador, Dios. Mis amados hermanos y hermanas, la palabra, pues, de Jesús no necesita muchas explicaciones, no. El fruto de la Pascua que aquí se nos propone es el amor fraterno. Un amor que ciertamente no es fácil, no nos es fácil amar, mis hermanos. Ordinariamente nos amamos a nosotros mismos en el otro. Como no lo fue el amor de Jesús a los suyos, por lo que después de haber entregado sus mejores energías, ofrece su vida. Es el amor concreto, el amor sacrificado. El amor del que se entrega, el de Cristo, el de los padres que se sacrifican por los hijos. El del amigo que ayuda al amigo, aunque sea con incomodidad propia. El de tantas personas que saben buscar el bien de los demás por encima del amor propio. Aunque sea con esfuerzo, con renuncia, pero siempre con alegría y generosidad. Mis amados hermanos, en la vida comunitaria, todos estamos de alguna manera sumergidos en la relación con los demás. La mayor penitencia de vivir en comunidad es precisamente amar al otro, soportar al otro con amor. Es este el aspecto que más nos cuesta imitar de Cristo Jesús. Saber amar como Él lo ha hecho, saliendo de nosotros mismos y amando no de palabras, no, sino de obra, con la comprensión, con la ayuda oportuna, con la palabra y el gesto amable, con la tolerancia,
con la donación gratuita y generosa de nosotros mismos, con la práctica de las obras de misericordia corporales y espirituales. Y miren, mis amados hermanos y hermanas, en esta casita sagrada de la Madre de Misericordia, démosle prioridad a la pastoral sociocaritativa. Es el área de pastoral en la que se debería de invertir el mayor esfuerzo y recursos. ¿Por qué? Porque miren, el objetivo de esta pastoral es oír y remediar las quejas, penas y lamentos de los más pobres y necesitados, provocando en los fieles y peregrinos el testimonio de la solidaridad que brota precisamente del corazón de nuestra morenita, que brota precisamente del mensaje guadalupano. Mis hermanos, miren, entre todas las manifestaciones del amor de Cristo, lo que más llamó la atención, veamos los evangelios, lo que más llamó la atención fue su predilección por los pequeños, por los pobres, por los débiles, por los que sufren, por todos los marginados. Se retrata a sí mismo como el buen samaritano que, movido a misericordia, se acerca y cuida del apaleado en el camino de la vida. Evangelizar a los pobres y humildes y proclamar para ellos la bienaventuranza. Hermanos, miren cómo Jesús invita a todos los cansados y agobiados para que se acerquen a Él y reciban su alivio. Vengan a mí, vengan todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Contemplemos en los trozos del Evangelio cómo cura a los enfermos, toda clase de enfermedades, cómo busca a los pecadores para perdonarlos, porque Dios prefiere la misericordia a los sacrificios. Tenemos que grabarnos y entender esto perfectamente bien. Dios prefiere, mis amados hermanos, la misericordia a los sacrificios. El culto no tiene un sentido si no se refleja en el compromiso, en la entrega por los más pobres, por los más necesitados. Contemplemos al Señor Jesús, cómo se enternece con los niños y se identifica con ellos. Hoy precisamente festejamos a nuestros niños, 56 niños en el coro de infantes, ¿verdad? Jesús siempre se enternecía, se identificaba con los niños, nos enseñó a amar a los niños. Defiende y dignifica a la mujer, a la que acoge, a quien sabe dar su protagonismo. Si escuchamos su programa, mis amados hermanos, vemos que se centra en eso. Veamos el Evangelio de Lucas. ¿Cómo inicia Jesús su ministerio? Dar buena noticia a los pobres, liberar a los cautivos. Es lo que decimos, mis amados hermanos, un amor misericordioso. Un amor misericordioso. Esto es central, fundamental, una traducción humana del nombre de Dios. Lo contemplamos en Jesús, un corazón volcado sobre todas nuestras miserias. Por eso es Jesús el Dios que salva. Cuando vamos a comulgar, mis amados hermanos, en cada Santa Misa, cada vez que somos invitados a preparar nuestro encuentro con el Señor, lo hacemos con un gesto de comunión fraterna. Dense fraternalmente la paz. No podemos recibir la Sagrada Comunión si no estamos en paz con nuestros hermanos. No podemos comulgar con un corazón egoísta, soberbio. No podemos comulgar si somos indiferentes ante las necesidades de los demás. No podemos decir amén a Cristo si no estamos dispuestos a decir amén al hermano que tenemos cerca, con el que vivimos, aunque tenga temperamento distinto e incluso incómodo, insoportable. No siempre caemos bien a todos, mis hermanos. No siempre nos caen bien a todos. No somos moneditas de oro, no. No podemos, pues, mis hermanos, comulgar con Cristo si no estamos dispuestos a creer
en la fraternidad con los demás, si no somos capaces de ser fermento de fraternidad. El Cristo a quien comemos en Eucaristía es el cuerpo entregado por nosotros, es la sangre derramada por nosotros. La actitud de amor a los demás, mis amados hermanos, es consustancial con el sacramento que celebramos, con el sacramento que recibimos, la Sagrada Eucaristía. Pues que la Madre del Amor, en cuya casita nos encontramos esta mañana, nos enseñe a vivir en el amor, en la entrega generosa a los demás. Amén. Nos ponemos en pie y hacemos ahora nuestra oración universal. Oremos, hermanos, a Dios Padre, fuente de toda vida y origen de todo bien, y supliquémosle que se compadezca de toda la familia humana. A cada petición respondamos. Jesús resucitado, escucha nuestra plegaria. Jesús resucitado, escucha nuestra plegaria. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la Iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella, por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan. Oremos. Jesús resucitado, escucha nuestra plegaria. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen. Oremos. Jesús resucitado, escucha nuestra plegaria. Por los incrédulos y los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Oremos. Jesús resucitado, escucha nuestra plegaria. Por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos, para que Cristo el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos. Oremos. Jesús resucitado, escucha nuestra plegaria. Por los peregrinos, visitaxis, axodep. Oremos. Jesús resucitado, escucha nuestra plegaria. Por nuestros niños, nuestros infantes que colaboran en la liturgia de este santuario, que vayan creciendo sanos y salvos, que la malicia no pervierta su corazón. Oremos por el eterno descanso de nuestros difuntos, particularmente de Socorro Álvarez González. Oremos. Señor Jesús, tú que después de la resurrección, al manifestarte a tus discípulos, les diste la alegría y la paz, escucha nuestra oración y danos el gozo de ver realizadas nuestras peticiones. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Al Señor.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, único Dios verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se entregaron a Cristo, como Catalina de Siena, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de Sica María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los santos, Santa Catalina de Siena, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo, Leo. La paz sea contigo, Luisito. La paz sea contigo, diácono. La paz sea contigo y con tu espíritu. Thank you.
Mis hermanos, este es Jesús, el rostro misericordioso del Padre, a quien nos ha traído la Madre del Amor, nuestra morenita del Tepeyac. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Concede, Señor, la vida eterna a quienes has alimentado en esta mesa celestial, la cual sostuvo la vida temporal de Santa Catalina de Siena,
por Jesucristo nuestro Señor. Los bendigo a todos mis amados hermanos, hermanas, y muy especialmente a nuestros hermanos ancianos y enfermos que con tanto trabajo han venido a visitar a la Virgencita de Guadalupe. Bendigo a los niños, especialmente bendecimos a nuestros niños, nuestros infantes. Les pido un aplauso para ellos por este servicio generoso que dan en esta casita sagrada. Felicidades, niños. Felicidades a nuestros infantes y a todos los niños de nuestro país, de nuestro continente, que siempre estén en los ojos misericordiosos de nuestra Madre. Bendigo pues a los niños, bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayan todos y anuncien la alegría de Jesucristo resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen retorno a sus hogares. Buenos días a todos, mis hermanos.